Pues nada, de vuelta en el puto aeropuerto, pero ahora nos vamos a casa. Ahora nos vamos a otra parte de Vietnam más céntrica. Y creo que entre mañana y pasado tenemos que coger otro vuelo, o sea, impresionante. Buenos días a todos. Si veis la lente como un poco jodida, es que cuando salgo del hotel o cuando salgo de cualquier sitio donde hay un sistema de climatización y vengo aquí afuera que hace un calor y una humedad terrible, se me empañan los objetivos y tengo que estar un buen rato sin poder utilizarlos. Y ahora es el momento ese en el que se está empezando a recuperar, pero aún tenéis un poquito de vaho por ahí. Pero bueno, como solo tengo que comentaros un par de cositas, no pasa nada. Como estáis viendo, estamos en las calles de Vietnam, exactamente estamos en Hoi An. Y el tema del vídeo de hoy va a ser algo que me estáis pidiendo por Instagram, ya que últimamente estoy subiendo Insta Stories del viaje hechas con la cámara. La mayoría de fotos son a gente de por aquí, retratos y cosas de esas. Así que lo que vamos a hacer hoy va a ser... hacer fotos a las personas aquí en Vietnam. Me acompañaréis a hacer esto. Quería comentaros algo que es bastante curioso, y es la moneda de aquí, que son los dong, se llaman. Y todo esto de aquí, o sea, todo este fajote de dinero que parece como muchísimo dinero, todo esto no llega ni a ser un euro. Y es que este sitio es súper estético, como estáis viendo aquí. Por ejemplo, hay un niño que está, bueno, ahora se ha ido porque tiene vergüenza, pero está subiendo, ayudando a subir esto en estas obras. Ahí tenemos también a dos niños parados, todas las motos que vienen, la gente trabajando. Digamos que hacer fotos aquí a la gente es algo que a mí en especial me atrae mucho, y que muchos en Instagram os ha gustado como lo he hecho, pero muchos tampoco os ha molado la forma en la que lo he enseñado, porque he querido siempre darle como un toque vintage. Y os voy a poner algunos ejemplos por aquí de las historias que he estado haciendo en Instagram. Y es que he querido darle este toque analógico con el grano, aparte de que me las pasaba directamente desde la cámara y las editaba simplemente con el móvil. Entonces os puede dar la sensación esta de que no tienen calidad, pero no tiene nada que ver, simplemente le quería dar una textura diferente, que a mí en especial me gusta mucho para hacer fotos en estos sitios, fotos a estas personas y ese tipo de cosas. Las cosas que me preguntáis también mucho es cómo me atrevo a pegarme tanto a la gente, porque yo hago las fotos con un 50 milímetros, otra de las preguntas que me hacéis mucho. Y para hacer fotos con un 50 milímetros en una full frame, si quieres hacer un retrato o quieres hacer una foto de una persona, vas a estar a una distancia relativamente corta. Es decir, si le quiero hacer una foto como esta, voy a tener que estar a un metro como mucho. Por lo tanto, sí, la mayoría de gente sabe que le estás haciendo la foto, la gente se alerta, hay que no les importa, hay que sí que les importa. Así que lo que tenéis que hacer vosotros sobre todo es no tener vergüenza, tirar fotos, y si alguien se molesta, pues ya lo solucionaréis después. A ver, de todas formas, no cojáis a una persona mafiosa y empecéis a hacerle fotos, porque lo mismo se cabrea de verdad, y en un país así, mejor no liarla. You're a cowboy.
De lo que me he ido dando cuenta durante este proceso es que hay diferente tipo de persona a la hora de hacerles fotos. Sobre todo en la forma en la que reaccionan. Cuidado, moto, ok. Uno, está la gente que les haces la foto, saben que les estás haciendo la foto, pero en ningún momento van a mirarte por pura vergüenza o porque simplemente quieren pasar de ti. Después hay gente que no sabe que les estás haciendo foto y cuando les miras se ponen súper nerviosos, empiezan a mirar a otro lado y no quieren que les hagas la foto. Tercero, está la persona que le haces la foto y se enfada. Cuarto, está la persona que le haces la foto y te sonríe y no le parece mal y está agradecida. Y después podríamos dividir, por malo que parezca, entre hombres y mujeres. Es más fácil aquí en este país, al menos en Vietnam, hacerle fotos a las mujeres. Y yo creo que tiene que ver mucho con que es un país muy machista. Entonces a la hora de hacerle fotos a los hombres es como un poco más arriesgado. Tienden más a que te puedan decir algo. En cambio las mujeres suelen ser como más... no les importa. Y después están los niños. Los niños son las personas más fáciles de hacerles fotos porque siempre te miran a cámara y... nunca dicen nada y nunca cambian su rostro. Es como que les es indiferente, actúan con naturalidad, pero te miran porque no saben lo que estás haciendo. He estado haciendo todas las fotos hasta ahora con el 50mm, ¿vale? Y ahora voy a intentar hacer las fotos con el 14, que es con el que estoy grabando ahora. Es muy gran angular, así que voy a tener que acercarme mucho a la gente, pero va a crear un efecto así extraño. De hecho, tengo un retrato a un niño en la montaña de Sapa, súper chulo con este, que es la foto que estáis viendo ahora. Así que voy a intentar hacer algo parecido, pero aquí en la ciudad. Va a ser difícil porque tengo que pegarme muchísimo a la gente. Una de las cosas que no deberíais hacer, que es lo que nos acaba de pasar a nosotros, es perder la orientación. O sea, ahora mismo no sabemos muy bien dónde estamos, estamos en calles muy pequeñas, muy de ellos. Pero la verdad es que aquí en Vietnam, de momento, que ya estoy, creo que me quedan... hoy viajo a Camboya, o sea que Vietnam la acabo hoy. De momento no han sido hostiles en ninguna de las maneras. Aparte de que siempre están con las motitos y los... casi me acaban de atropellar, chicos, en directo. Ahora vamos a volver a hacer fotos con el 50, solo porque quedan más auténticas. Oh, hemos encontrado la calle principal. Vale, ya está, ya las hemos perdido. Bueno, antes de que acabe el vídeo me gustaría explicaros una cosita. Lo primero es, ahora mismo no estoy en Vietnam, estoy en Camboya, que ya lo veréis en el siguiente vlog, pero he encontrado la perfecta situación para explicaros que a veces hacer este tipo de fotos no es fácil. Y cuando hablo de que no es fácil no me refiero a nada técnico, a nada que tenga que ver con la fotografía, sino a veces te encuentras con situaciones, te encuentras con gente que puede llegar a saberte mal realmente hacerles una fotografía o una situación que sea dura de verdad. Y tengo el ejemplo de estos dos niños que estáis viendo aquí, que son niños huérfanos que viven aquí en Camboya. Sus padres se han ido a trabajar a Tailandia por razones de dinero y ellos viven aquí sin ningún tipo de padre, sin nadie que les dé de comer y nada. Y a veces tomar estas fotos que estáis viendo ahora quizás es en parte difícil. Por eso se ha de tener a veces una mente un poco más fría. Nada, quería acabar con esto el vídeo y espero que os haya gustado. No sé cuánto va a durar porque ha sido muy de fotografía y tal. Muy diferente a lo que suelo hacer, pero espero que os haya gustado en un entorno totalmente diferente a lo que estáis acostumbrados a ver. A mí me ha gustado mucho esta experiencia y espero que
que os haya gustado como os la ha compartido. Así que me molaría que le dejarais un buen like, que se lo pasarais a algún amigo y que dejarais algún comentario con cuál es vuestra foto que os más ha gustado o cualquier cosa que queráis decirme por aquí abajo. Y si no estás suscrito, pues suscríbete, que tampoco estaría mal. Ya veréis esto de Camboya en el siguiente vídeo. Muy guay.